Bueno, amigos, pues buenos días. Los saluda su amiga Patricia Áviles. Estamos, bueno, estoy la verdad muy contenta y pues antes de darle la bienvenida aquí a Tony Tesla, déjenme nada más verificar algo. Perfecto, estamos conectados. A ver, permítanme. Aquí está. Bueno, pues contenta de tener aquí a Tony Tesla. Y antes de darle la bienvenida, pues bueno, yo quiero agradecer primero que nada a Pulex México, que está aquí en Tijuana, que pues gracias a Pulex, a este grupo, da la oportunidad de que estemos entrevistando pues a personas o personajes del detallado, porque todos los que están aquí en este grupo son personajes. Y qué bonito el poder compartir el testimonio y la experiencia de cada quien. Pues, Tony, bienvenido. ¿Cómo estás, Tony? Hola, Pati, buenos días. Pues, muy contento y, pues, algo nervioso, pero muy, muy contento, Gracias a Pulex MX que pues nos da la oportunidad de hacer esta conexión, ¿no? O sea, de darle voz a los detailers, porque siento que luego a veces nos tienen muy olvidados, así como, ah, los detailers, ¿no? Ah, es el que detalla los coches. Y pues gracias a este tipo de cosas, Patty, fue una excelente idea lo que está haciendo Pulex, porque nos da un poquito de como que reflectores también a nosotros, porque se vale, ¿no? O sea, a veces luego a los detailers nos tratan así como que, ah, son los lavacarros. Y no, para nada, somos los detalladores, ¿sí me entienden? O sea, somos otra cosa. Muchas es, gracias. Tony. Oye, y qué bonito que entre todos ustedes se conozcan. Que sí, conozcan claro. La historia de cada uno de ustedes. Es muy padre eso. La verdad es que he tenido oportunidad de hacer amistades con muchas personas. Entre ellas, bueno, pues un amigo muy querido de nosotros es Jesús de Severos Car Detail, a quien le mando un saludo, a los amigos que se han ido sumando a lo largo de todo este camino. Y la verdad es que vamos, yo tengo un lema, Patty, muy bonito que escuché una vez, que es siembra amigos y cosecharás hermanos. Yo creo que es algo que nos define. Nosotros hemos tenido amigos, o sea, entrañables amigos, amigos que inclusive ya no están con nosotros, ya partieron por X circunstancias de la vida, pero por ahí nos compartimos muchas cosas muy valiosas con todos. Me gustó tu lema, si es que anótenlo por ahí, siembra amigos y cosecharás hermanos. Oh, muy bien, anótenlo por ahí, muchachos. Muy bien. Tony, pues, ¿cuántos años tienes? A ver, platícame. Tengo 35 años, Pati, bien vividos. Oye, parece que tienes menos, Tony. Gracias, Pati. No, pues la verdad, sí, ya tengo mis canitas, ya me veo pateadón. ¿Y estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Cómo sí, es tu familia? Tengo una novia, pero no estoy casado, pero es mi novia y no estoy seguro de dar ese paso ya después de dos hijos, no sé si dar ese paso, pero seguimos juntos. Okay. Por ahí es un tema de que no creo tanto como de en el matrimonio, pero sí. Pero están ya juntos, al final de cuentas es tu familia, ¿no? Sí, estamos juntos y eso es lo que está padre, ¿no? Porque cuidas con más ganas, ¿no? Claro, tengo dos hijos chiquitos, se llaman Braulio y Bernardo. Están bien bonitos. Saludos a los bebés, a la novia. Saludos a mis chiquitines y a mi novia. Claro que sí. Pati, yo llevo ya, o sea, desde el 2007 trabajando profesionalmente. Ok. Detallado. ¿A los cuántos años iniciaste? Empecé muy chico, desde los 16, pero ya como en el ramo más profesional, ya fue desde el 2007. Yo empecé desde los 16 años, Pati. Ok. Trabajaba con un amigo que se llama Víctor. Ok. Repartíamos materiales en las agencias de la Nissan. Entonces, repartíamos materiales. Y yo veía a los oficiales que detallaban carros
Y yo decía, wow, yo quiero detallar carros así como ellos. O sea, estar trabajando en repartiendo las cosas, yo pensaba que quien traía una pulidora en la mano era una gran persona, ¿no? O sea, yo lo veía como algo muy padre. O sea, tener la responsabilidad en tus manos de dejar un carro que se vea reluciente, para mí en lo personal, wow, o sea, qué padrísimo para ti. Entonces, empezaste, entregaban materiales, algo así es lo que estoy entendiendo. Sí, Pati, llevaba lo que son compuestos pulidores, APCs, desengrasantes, todo para la estética automotriz. O sea, mi amigo le trabajaba a la Nissan, okay, en diferentes agencias de la Ciudad de México. Okay. Entonces yo repartía los materiales con él. Y de ahí pues surgió, por cierto, un amigo muy querido, o sea, Víctor Portillo se llama. Okay. Y pues de ahí surgió la idea. Entonces, con mi mejor amigo de la infancia, que se llama Fernando, okay, hice una compañía con él que se llamaba Rosper. Estábamos pues muy emocionados, pero pues, caray, no funcionaban las cosas. Te voy a decir por qué, Pati, porque entramos a trabajar a un lote de autos seminuevos. Ajá. Y ahí le trabajamos a un doctor. Entonces, al doctor yo le caí muy bien, no sé por qué, pero le caí muy bien. Y a mi amigo Fernando lo hizo a un lado. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Le sigo aquí o qué hacemos? Me dijo, hermano, quédate ahí, haz tú lo que tengas que hacer y échale ganas. Y así fue, Pati, como entré a trabajar a un lote de autos en Polanco. Okay. De ahí empezó mi carrera. Aprendí muchas cosas, Pati, porque la verdad, pues todavía no le sabía muy bien a la máquina. Y una vez estaba puliendo una Jeep Liberty y tienen de esas antenas de acero bien grandes. Ajá. Entonces, con la máquina y la borla que se me enreda la antena, o sea, imagínate la fuerza de la pulidora que hizo un hoyo en el cofre. Entonces, no, estaba yo bien apenado con mi jefe, ¿no? Los riesgos de un detallador. Sí, lo que forjan a un detailer, o sea, lo que te hace de, hey, aguas, güey, porque esto sí es de cuidado, o sea, no es cualquier cosa agarrar la maquinita y ya. De ahí aprendí, Pati, que es mejor quitar las antenas y ponerle tape alrededor a los plásticos. Entonces, okay, todo es una enseñanza, ¿no? Ok. Inclusive, Pati, ¿qué crees? Que una vez estaba puliendo una parte baja de una camioneta y se me enredó el cable. O sea, okay, hizo corto la máquina y todo y se... O sea, hice un relajo. Entonces, son de las cosas que vas aprendiendo del por qué debes de tener cuidado con tus cables, con la máquina. Vaya, es una experiencia. Pati, te comparto algo muy rápido. Una vez estaba descontaminando una Patriot y se me quemó con el ácido. O sea, se me chorreó el ácido con el que quito todo el óxido y lo que se le va incrustando entre el riel de la ventana y eso. Y de ahí fui con un amigo que se llama Alfredo, quien es hoy mi colaborador, mi mano derecha, mi mejor amigo, casi mi papá. O sea, hay que mandarle papá. Saludos. Aquí está, de hecho, mi hermanito Alfredo. Siempre está conmigo. Entonces me quemó y le dije, oye, Alfredo, ¿sabes qué? Se me quemó con el ácido, ¿cómo le puedo hacer? Y él me dijo, agarra tantito algodón, tantito tiner y cera. Usábamos, era Marvin, porque era la que usábamos, ¿no? O sea, con eso empezamos todos. O sea, no, nadie puede decir que no. Entonces ya le di, Pati, y vi cómo el clear, el transparente, volvió a agarrar su tono original. Yo dije, wow, qué sabiduría de este hombre. O sea, de ahí vas aprendiendo cosas, vas aprendiendo. Todo es a lo largo de experiencias, haciendo amistades. Pero sí, Pero Pati, fíjate, Tony, eso que mencionas, ¿no? Es el riesgo de todos los detalladores. Y yo creo que todos los que están conectados a algo les ha de haber pasado. Y qué importante, claro, Tony, es que cuiden mucho, tengan la precaución, cómo poner su cable correctamente. No sé si tú por ahí tengas alguna estrategia que quieras compartirles, que digan, ¿saben qué? Para que no les suceda esto, pues el cable va de este modo. ¿Por qué? Porque es importante. Hay muchas personas que van iniciando y les pasa algo y ya no quieren ser detalladores. De hecho, Pati, yo tengo una estrategia que es en donde va el cinturón. Es muy fácil de conseguir los arneses para el wrapping, para el rapeo. Okay. Te pones el cable en la pulidora en el ojal del pantalón y de esa manera, Pati, ya no corres el riesgo de que el cable se te esté atravesando o cuando estés puliendo fascias, no estés rayando la fascia con el cable. O sea, la verdad es que es muy, muy fácil de encontrar un gancho para el wrap, para el rapeo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no?
Lo de las montañas, pues. Ajá. Pero bueno, el que yo tengo está más fresa, es de Rupes, es un clip, así yo me lo pongo aquí, que venía en mi kit de Rupes, no es por hacerle patrocinio a la marca, pero pues ese es el que yo ocupo, Pati. Okay. Bien, el cuidado, pues, el que todos debemos de tener, usar tape es primordial para no quemar las piezas plásticas de los coches. Inclusive si no tienes tanta confianza y ves que la moldura de plástica ya fue reparada, te pegas tantito el tape en la ropa para que agarre tantita pelusa y no se quede tan adherido a las piezas plásticas. Esto para que cuando lo quites no te traigas la pintura de si ya Oye, está está repintada. buena, no me la sabía. Y hay varios tips que con la experiencia, Pati, vas aprendiendo porque la vas regando, pero no es regada, es oportunidad de mejorar. Eso, oportunidad de mejora. Oye, Sí. Tony, ¿tú usas lentes o no usas lentes? Te pregunto porque yo a veces que veo hasta el mejor detallador y no usan lentes. Gracias a Dios, Pati, hasta ahorita no ocupo lentes, o sea, la verdad, o sea, eso sí, como mucha zanahoria, porque por ahí me dijeron que si comes mucha zanahoria, Sí la uso. vista. Entonces, igual del oído no ando muy bien, pero de la vista sí, Pati. Okay, muy bien. Pues muy bien, Tony. Y después de todo esto que hiciste con tu amigo, ¿qué más hiciste? ¿Trabajaste en alguna agencia? Ahorita no vamos a hablar de Tesla. Tesla todavía no. Pues mira, Pati, trabajé mucho en los lotes de autos seminuevos. Llegan carros, pero no te imaginas, Pati, súper mal plan, así mal cuidados, mal, mal, mal. Entonces, ahí en los lotes de autos seminuevos, yo veía que Alfredo y su compañero desarmaban los autos, Pati, o sea, le quitaban las calaveras, quitaban los asientos, quitaban las alfombras. Y yo me pegaba mucho con ellos porque yo quería ver cómo trabajaban. Inclusive yo quería ser igual que ellos, ¿no? O sea, desarmar todo, pero mis patrones, como que no les gustaba tanto hacerle así. Me decían, no, así déjalo ya. Pero yo veía que Alfredo, sus patrones sí le compraban herramientas, todo, y ellos desarmaban los coches y dejaban los carros, Pati, como nuevos, o sea, peor que nuevos. O sea, yo decía, este carro, peor que nuevo. Entonces, de ahí en los lotes empecé a aprender muchas mañas. Te digo, conocimos muchos amigos, amistades que no te imaginas, Pati, pero sobre todo que no se quedaban con los trucos, o sea, sí te enseñaban cómo solucionar un problema rápido, cuando de repente luego quitabas un asiento y abrías switch, se prendía el check engine, cómo resetear el carro, o sea, cosas de detalladores, ¿no? Que llegabas a quemar, no sé, un vidrio, cómo restaurar ese daño. Con Alfredo, la verdad, aprendí muchas cosas. O sea, yo siempre lo he dicho, gracias a Dios que conocí a mi compañero y amigo, o sea, porque la verdad se la sabe muy bien. Desafortunadamente, Pati, a veces luego no, las circunstancias de la vida te hacen hacer y actuar sin cuidados. ¿Por qué te hago mención de esto, Pati? Porque tenemos un amigo que desafortunadamente falleció porque tomó ácido, o sea, servía el ácido, lo servía en vasos. Y se le olvidó, yo creo que se le olvidó y dejó el ácido en un vaso y le dio un trago, Pati. Falleció. Él falleció porque se quemó toda su parte interior. Está muy, muy feo esto que estoy contando, Pati, pero es Pero es parte del cuidado. importante, O es sea, es importante. parte del por qué debemos de tener todo en botellas especiales con el warning de ácido y por qué nunca usar vasos para rellenar atomizadores. O sea, la muerte de él no fue, no, o sea, no fue como un accidente. Es algo que nosotros hacíamos cotidianamente. Yo creo que de ahí para el real, o sea, dijimos, jamás usar vasos para rellenar nuestros APCs o ácidos. Y así es, Pati, o sea, vas aprendiendo, todo es compartimiento, pues. Entonces, la verdad es que en los lotes de autos, ahí realmente se forjan los detailers, porque, pues es que de ahí tienes que dejar un carro. Imagínate, Pati, que un cliente nunca cuidó su coche y tú tienes que hacer que luzca como de 35 mil kilómetros. No es por quemar a la banda que venda carros, pero le bajan el kilometraje, pero entonces hay que hacer, ahí es labor del detailer, que se vea de 35 mil kilómetros. ¿Cómo? Haciendo trenes de lijado para que la pintura luzca realmente como nueva. O sea, que el cliente diga, wow, sí está nuevo mi coche, aunque realmente tú como detailer dices, no es cierto, pero es cosa del jefe, ¿no? Uno tiene que hacer su trabajo.
Claro que sí. Tony, ¿me permites mandar saludos así rápidamente? Porque quiero mandarle saludos a Álvaro Siriaco, mandarle a Montserrat, Jorge Luis. Bueno, tenemos mucha gente conectada. Miriam, Alfredo Diego, Automagic Detallado, Jonathan Barraza, Jesús Aguilar Severo, saludos. A Jorge Rochín. Bueno, tenemos aquí a bastantes personas conectadas y pues muchos comentarios que no los puedo leer todos porque ahí no vamos a terminar. Ya tendrás oportunidad de comentarlo. Pues qué delicado lo que comentas y la importancia de que los líquidos que corresponden estén etiquetados correctamente por seguridad. Tony, a ver, platícame. ¿Y en qué momento quiero... viste, te digo porque yo sé que tú eres un aficionado de Tesla, aparte que trabajas en Tesla. ¿Cómo fue ese momento cuando tú viste un Tesla y qué sentiste? Mira, Pati, tuve oportunidad de trabajar con una persona, se llama Mario Salame, él restaura coches. ¿Qué te puedo decir? A la talla, de verdad, Pati, de Chifus, o sea, está loco este señor, está loco. Él consigue piezas NOS, que las siglas en inglés NOS son New Old Stock, o sea, artículo nuevo de la época. Entonces, él restaura carros, pero los deja de verdad, Pati, de ensueño. Entonces, él llevó un Mustang al centro de convenciones Banamex. Yo lo acompañé al evento. Vi por primera vez lo que es un Tesla, vi un modelo S. Entonces, ese momento fue crucial porque yo vi el carro y de verdad no es por nada, pero es el único carro que yo he visto de arriba para abajo, en medio, al centro. Está bonito el carro, o sea, está perfecto. De ahí nació esa como, ay, güey, ¿qué se sentirá de tallar un carro así? Porque es totalmente algo diferente, no trae comparación, o sea, Tesla es otra cosa. Entonces, de ahí me empecé a investigar qué es Tesla, su visión de Tesla, pues que usemos ya energía sustentable, renovable, y todo eso me llamó mucho la atención. En ese momento, Pati, me atrapó mucho eso de los carros. Entonces, de por sí soy un fanático de los coches y me encantó esa parte de Tesla. Pero seguí mi vida normal, ¿no? Okay. Y un día, Pati, estaba puliendo un Mustang que originalmente era negro y mi amigo lo pintó de blanco. Entonces me dice, Tony, tú eres la persona indicada para detallar este coche. Okay. Entonces yo dije, pa, me la aviento, ¿no? Pati, agarré la máquina y estaba puliendo y en un filo del cofre, híjole, abrí la pintura y me llevé la pintura, ¿no? Okay. Pati, te juro que me puso muy triste esa situación. Yo agarré la máquina, me fui atrás, en la fascia de atrás, o sea, estaba la barda, me recargué con la máquina y dije, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer esto, o sea, estoy bien güey para esto, yo no sirvo para ser un detallador, porque todavía no sabía que era detailer, ¿ok? Entonces, agarro la máquina y dije, ¿sabes qué, Diosito? Si me escuchas, yo sé que estás conmigo siempre, pues esto yo creo que ya no es para mí. Para esto había hecho un currículum, o sea, yo le pedí a mi esposa si me hacía un currículum para pedir trabajo en otras agencias, ¿no? O sea, porque quería tener seguridad social por mi bebé que estaba chiquito, dije, por cualquier cosa, ¿no? No estar tan desamparado. Y de verdad, Pati, que fue ese momento, fue crucial en mi vida porque justo cuando estaba yo decidiendo ya no hacer eso, a modo de fe o como sea, yo dije, Diosito, ayúdame, soy tu hijo y la riego. Entonces, entra una llamada, Pati, de Tesla, y me dicen que si quiero trabajar para Tesla. Entonces, en ese momento fue así como de, wow, o sea, dije, sí, claro que sí quiero trabajar para Tesla. ¿Qué se necesita? Entonces, me dice la chava, pues nada más, ¿sabes qué es Tesla? Y le digo, sí, son los cochecitos eléctricos. Nos empezamos a reír y hubo una gran empatía entre la chava de recursos humanos y yo. Y le digo, pues si quieres voy de una vez, ¿no? Entonces me dice, ven, estás muy lejos, nada más traes tu credencial de lector. Y le digo, sí. Entonces le digo, oye, pero no traigo ropa formal. Me dice, no te preocupes, yo te quiero conocer, me llama mucho la atención conocerte. Entonces me lanzo, Pati, y no, pues de ahí empezó todo, ¿no? Porque fue así como de, quiero trabajar en Tesla.
En el camino le hablo a mi mamá y le digo, ¿sabes qué, jefa? Préndete el cirio porque voy a ir a una entrevista para trabajar en Tesla, ¿no? Entonces, mi jefecita me dice, ya está el cirio, ve con toda la seguridad. Entonces, le hablo a mi novia, le digo, ¿sabes qué, mi amor? Voy a ir a una entrevista de Tesla. Yo voy a trabajar en Tesla. En el camino, Pati, agarro y me pongo a ver videos de cómo pedir trabajo. Entonces, al video, hey, güey, ¿sabes qué? Dile al reclutador que tú eres el único que puede ocupar ese puesto. No hay nadie mejor que tú, güey. Pues véndete como lo más chingón. No le vayas a decir que acabas de quemar el cofre de un Mustang. Eso no lo vayas a decir. Entonces, obvio, eso nunca se lo mencioné a nadie. Eso dije, me lo iba a llevar a la tumba. Pero son cosas que dices, bueno, pues ya estamos platicando en confianza, ¿no, Pati? Cuando entro a trabajar a Tesla, Pati, fue un 2 de octubre. Nunca se me va a olvidar, porque aparte 2 de octubre no se olvida, ¿no? Cuando me subí por primera vez a un modelo S, me dieron mi entrenamiento de cómo conducir el Tesla, porque se conduce bien diferente. Es un carro muy potente, Pati. Ok. De ahí empiezo a enamorarme más de la marca, Pati. Ya entré a hablar de lleno a lo que más me gusta, que son los Tesla. ¡Claro! ¡Para eso estamos aquí! Y entonces, Pati, empiezo a pulir los carros y me empiezo a tardar mucho, o sea, me apasionaba tanto, me tardaba 5 o 6 horas en un carro, Pati. Entonces, había que reducir tiempos. En el Inter, platico con un amigo que está en California, se llama Franco Uriel, no sé si está viendo esto, pero sí, saludos, hermanito. Y le digo, oye, Franco, ¿sabes qué, güey? Tengo ahí unas máquinas, güey, que dicen rupes, güey, pero no las sé usar, güey, yo nada más sé usar la rotativa, güey. Y me dice, güey, tienes lo mejor del mundo, güey. Me dice, púlete un carro, güey, y vas a ver que no vas a soltar las rupes. Entonces, en esa charla con él, pulí un Model S rojo con la pura rupes, y de ella no la solté, Pati. O sea, me hice fan de rupes y empecé a investigar todo lo que es rupes, el sistema, todo. Entonces dije, no sabía lo que tenía en mis manos. Pati, pasa el tiempo y entonces mi amigo Alfredo me hizo un trámite para una camioneta, iban a hacerle el trámite de la tarjeta. Ajá. Lo invito a Tesla para que venga a ver los carros, para decirle, mira, hermano, ¿dónde estoy trabajando? Y le hice un holiday party, es una función que hace el Model X, es como un bailecito, es la única camioneta SUV que hace eso, no hay otra en el mundo. Entonces, Alfredo dice, wow, se quedó súper impresionado. Yo dije, él tiene que estar aquí conmigo, pero oiga, nada más era algo vago que pensaba. Se da el tiempo, Pati, se abre una vacante en Tesla, y pues la verdad, pasó así, ¿no? O sea, no tengo que mentirte. Le digo a un amigo que se llama Carlos, que es un gran detallador también. Le dije, ¿sabes qué, Charlie? Tienes que venirte a trabajar acá conmigo. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? Estoy a todo dar así donde estoy ahorita. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces dije, Alfredo, ¿quieres entrar a trabajar con nosotros? Para esto le pregunté a mi jefe, oye, ¿sabes? Es que ya está grande el señor, porque ya está grande. O sea, si tú lo ves, Pati, se ve joven, pero ya está grande. Okay. Pero es la experiencia andando, ¿no? Entonces, Pati, le digo, oye, Alfredo, ¿te gustaría trabajar en Tesla? Y él de inmediatamente me dijo, ¿qué necesito? Le digo, bueno, primero vamos a hacerte tu correo electrónico para que te des de alta en, no sé, en las plataformas para pedir trabajo. Entonces, de ese modo, yo lo canalicé con la de recursos humanos. Pati, nunca había hablado tanto también de una persona como Alfredo. O sea, de verdad, hablé de él maravillas, que mi jefe dijo, ¿sabes qué? Si Tony dice que a él contratemos, a ojos cerrados, yo confío en Tony. Entonces yo dije, si quieren que agarre vacaciones, contraten a Alfredo, porque si no, no me voy de vacaciones. Y oye, Pati, cosas del destino, entró a trabajar mi amigo Alfredo conmigo, y hoy está colaborando conmigo aquí en Tesla. Sacamos las visas por parte de la compañía, Pati, a mí me mandan un entrenamiento a San Antonio, Texas. Wow. Y es entonces donde empiezo a vivir cosas que yo dije, ¿cómo es posible que detallando carros y haciendo lo que más me apasiona, que es detallar coches, pueda vivir este tipo de cosas? Una vez estaba volando hacia California y yo me quedé pensando, dije, wow, qué padre, yo siempre soñé con agarrar un avión y decir, vamos a California. ¿Sí me entiendes, Pati? Entonces, California, cuna de detalladores. Claro. Ahí conocí a Edgardo Sánchez, un detallador de California. Y es donde entran los cerámicos. Yo fíjate que siempre había pensado el tema de, dije, ¿por qué no inventan un liquidito que se le echa al carro y que brille bien bonito el carro, ¿no? Entonces, Pati, tuve la oportunidad de estar en California y ahí es cuna de detalladores, o sea, es cuna de detalladores.
y aprendimos a usar las técnicas para aplicar el coring y empezamos a especializarnos más. Te digo especializarnos más porque Alfredo y yo tenemos esa suerte o esa dicha de conocer, de empaparnos de lo que nos gusta. Y un día, Pati, no me lo vas a creer, pero estábamos en Las Vegas, Alfredo y yo, se nos ponía la piel china, Pati, porque estábamos en el SEMA Show de Las Vegas, estábamos sentados atrás de unos street road, o sea, un montón de carros así súper tuneados, y ya estábamos devastados de caminar tanto en Las Vegas, y en eso empiezan a echar a andar los coches, Pati. No, hombre, fue, o sea, no, 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 una belleza estar ahí justo en ese momento. Lo abrazo y le digo, te dije que íbamos a estar un día en Las Vegas, tú y yo juntos. Alfredo, gracias por estar conmigo. Abrazo a mi amigo Edgardo Sánchez y por ahí tengo una foto con él. Y él es muy especial, muy reservado, pero él le dije, Eddie, ¿sabes qué, güey? Gracias, Dios te bendiga, cabrón. Esto estuvo poca madre. O sea, porque no hay otras palabras, Pati. De ahí, me regreso. Tengo que hacer mención que antes de aprender a esto de los cerámicos, pues me llamaba mucho la atención. Tuve la oportunidad de conocer a un amigo que se llama Rodrigo Guzmán. Le mando un fuerte saludo si es que nos está Okay, voy viendo. a mandarle Con saludos. él tomé un entrenamiento y él me dijo, antes de echar un cerámico, güey, cualquier coring a una superficie, tienes que dar lo mejor de ti, güey. O sea, que te quede inmaculado el coche, güey. Quede perfecto, güey. Entonces, es ahí donde nos tenemos que esforzar. Es ahí donde como detalladores tienes que buscar la manera de tener las herramientas adecuadas, los compounds adecuados para dar lo mejor de ti antes de aplicar un coring. Ahora, ¿a qué voy con esto, Patti? Que es algo muy, muy padre porque ahora es cómo le vendes a un cliente un cerámico. Lo que hace un cerámico, Patti, es que hace más fácil las cosas, Patti. O sea, como cliente, como al cliente, al dueño de un coche, va a ser más fácil lavar su coche, va a ser más fácil limpiar su carro, el polvito no se les va a pegar tanto, Pati, y es así como yo ofrezco ese servicio de cerámicos. Pero para esto, bueno, tuve que tomar un curso, tuve que estar hablando con detalladores profesionales, y algo que hace Pulex, que a mí me gustó mucho, es que te acerca las herramientas adecuadas. Porque a veces no sabes ni cómo canalizar a las personas o dónde las puedes canalizar para. O sea, ¿dónde compraste esa herramienta? Ah, ok. Y es aquí donde entra la importancia de Pulex, ¿no? Porque ya te metes a la página, por cierto, se la recomiendo. Ahí échenle un ojito y encuentras de todo para facilitarnos a nosotros los detalladores, Pati. Tony, oye, ahorita comentaste algo muy importante. El cerámico. Muchos detalladores tienen miedo a ofrecer el cerámico porque piensan, o sea, ya están pensando antes de ofrecerlo que el cliente se le va a hacer costoso. Entonces, yo creo que si estás tan seguro de tu trabajo, de lo que vas a ofrecer y de los beneficios, con toda confianza, eso es lo de ahorita, el cerámico, Tony. Sí, yo de hecho he charlado con algunos colegas que yo he visto sus trabajos y yo les digo, güey, echar el coring es tan sencillo, güey, de verdad, que mi hijo chiquito Braulio lo puede aplicar, güey. O sea, es la cereza del pastel, güey. O sea, imagínate que si ya te esforzaste 14 o 15 horas en una corrección de pintura, imagínate que le vas a aplicar un líquido que va a hacer que el brillo dure mucho más y que al cliente se le haga más fácil lavar su coche. Claro. Claro, hay que explicarle al cliente todo eso, pero como detallador, ¿cómo te das la confianza de aplicar un coring? Volvemos a lo mismo, Pati, con la experiencia. O sea, por ejemplo, yo no te voy a decir, ay, ya tengo tanta experiencia. Se me ha secado. Algunas veces, de que estás aplicando el coring, te llegas a pasar tantito a otra pieza y te queda la mancha. Entonces tienes que aplicarle otro poquito más de coring para que se reactive y se quite la mancha. O sea, tuvo que pasar todo ese tipo de cosas, pero te tienes que aventar, porque como detallador, dale, o sea, no te frenes, o sea, busca la manera de actualizarte, de estar al top. Ofrece el coring sin miedo, y si tienes duda, aquí estamos nosotros para asesorarte. O sea, si ya te quedan los carros súper padres, con el coring los vas a dejar súper más padres. Entonces, date la confianza como detallador a usar ese tipo de recubrimientos.
Eso es buenísimo. Yo, la verdad, hemos recubierto carros en su totalidad, en interiores y exteriores. La verdad, Pati, nos sorprendemos mucho. Por ahí acabamos de hacer una camioneta con mi amigo Jorge Ortiz, a quien también le mando un saludo bien grande. Y de verdad que yo tengo la intención o la idea de ir compartiendo conocimientos, ideas, tips con algunos colaboradores. Y yo creo que aquí es donde entra lo de Pulex, ¿no? De hermanarnos, de hacernos, va, órale, échele, carnal. Oye, Tony, en el caso, por ejemplo, tú detallas autos, me imagino que nuevos y algunos seminuevos. En el caso del auto nuevo, esa es una duda que yo tengo, ¿ok? Sí. Tú haces una preparación, aunque la carrocería esté nuevecita, la preparas antes de. ¿Qué preparación es la que haces antes de aplicarle el cerámico? Y Pati, bueno, para esto el carro pues ya tiene que tener más de, o sea, aunque sea nuevo, si ya estuvo en bodega está perfecto, o sea, la pintura ya tiene que estar ya más o menos como no recién pintado, o sea, no de la planta le puedes aventar un coating, porque tiene que haber un proceso de que la pintura se seque. Entonces, pues cuando aplicamos a un carro nuevo, pues ya usualmente los carros están en bodegas desde ya mucho tiempo, entonces tal es el caso que, ¿por qué debe de haber una preparación? Porque en ese inter, en ese manejo en el que el carro llega hasta la agencia, desde donde lo fabrican, hasta, o sea, ya pasó un inter de mucho tiempo. ¿Qué pasa, Pati? Que a veces lo tienen que lavar, porque así, o trae cacas de ave, o sea, hay que hacer correcciones. Entonces, antes de echar el cerámico, por eso es que te digo que se hace una inspección antes de aplicar el coating y se tienen que hacer las correcciones adecuadas. Que es agarrar tu compound, evaluar qué raya se va a quitar, qué raya no se va a poder quitar, retocar antes para que tengas todavía chance de poder trabajar ese retoque, si es que es un puntito. Si ya es de body repair, de plano no puedes hacer nada. Pero, por ejemplo, en carros nuevos yo lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque la pintura nueva tiene menos scratches, menos hologramas, o sea, tiene menos marcas que puedas cubrir bien. Entonces, haces más fácil el lavado del coche y aparte le das un brillo totalmente diferente a pesar de que la pintura sea nueva. Mira, Pati, ha pasado que le hemos aplicado a carros nuevecitos y llevan 6 meses ya de uso, Pati, y sí tienen ligeras marcas de malos lavados y todo, porque pues aunque le expliques al cliente, está expuesto eso al coche. Entonces, pero el brillo se ve totalmente diferente, Pati. A eso voy. Que sí vale la pena hacer la preparación, sí vale la pena hacer ese tipo de trabajos, Pati. La verdad, sí vale la pena. Y es una oportunidad también de ofrecerlo a una persona que acaba de adquilar su auto. Acuérdate que tiene toda la Claro. emoción de que acaba de comprar el auto y que lo tiene Ajá. que cuidar. Entonces, ¿es el momento preciso o no, Tony, Sí. de ofrecerle el Pati. cerámico? Pati, qué bueno que preguntas eso, de verdad que no sé, parece que hasta estamos conectados. Te voy a decir por qué. Porque tengo un amigo que se acaba de comprar una CX-5, una Mazda, y me dijo, güey, la acabo de lavar y ya la rayé, güey. Y le dije, ¿sabes cuál es tu error, güey? Que no me hablaste para echarle un cerámico, güey. Entonces, Pati, le acabamos de echar el cerámico y a los 2, 3 días, su perrito, o sea, ya le rayó todo el pan en el perrito y le digo, güey. Si no le hubieras puesto el cerámico, güey, fíjate qué fácil es corregir esto. Entonces, ¿a qué vamos, Pati? A que de verdad, si te acabas de comprar un coche, no dudes en ir a. Si estás en Tijuana, llámale a Severo Oscar, dítela. Y aplícale un cerámico a tu coche. Si estás en la Ciudad de México, aquí está tu servidor. Y pues también, con quien lo quieras echar, échale un cerámico. Fomentas el trabajo de los detailers. O fomentamos la economía. Pero quien tenga oportunidad de recubrir su carro nuevo, nuevecito, se va a olvidar de dolores de cabeza. Te va a durar mucho más tiempo tu pintura. Es 100% recomendable aplicar un cerámico a un coche. Y Así más que porque aprovechen, está nuevo. muchachos, una oportunidad, ¿no? Porque luego aparte va cambiando, todo va cambiando, entonces Sí. ahorita es el cerámico y hay que echarle ganas al cerámico. Tony, platícame, a ver, ¿qué proyecto es el que traes? Traes un proyecto, ¿no? Sí, traigo un proyecto con Alfredo y mi amigo que está en California, Edgardo Sánchez, se llama Supreme Shine Premier. Ahí Ajá, por yo ahí lo si lo ven en sigo. Instagram, ahí le ponen follow. El proyecto es el siguiente: nosotros tenemos la confianza de Edgardo Sánchez
quién es el que es el dueño de Supreme Shine Premier. A mí me gustó mucho el nombre y me gustó mucho que él me tuvo la confianza para usar su nombre, porque dijo, no le voy a dejar mi nombre a cualquier persona. Para esto pues, nos tuvo que conocer, todo, sabe que somos amigos y no es nuestra intención lucrar con la marca ni nada. Entonces yo veo esto como un proyecto que me invita a invertir en mí mismo, en aprender otras opciones, todo relacionado a la estética de los coches, o sea, a lo que es la apariencia de los carros. Entonces, ¿qué vienen proyectos nuevos? O sea, tengo que aprender a aplicar el wrap, el paint protection film. O sea, si vienen proyectos que yo tengo que fijarme y que tenemos que hacerlo, porque ya, o sea, es parte de la protección de los coches. Este proyecto ha venido avanzando poco a poco, porque como te digo, Patty, la verdad, trabajamos para Tesla y estamos súper contentos de estar ahí, pero igual, pues el tiempo, hay veces que hay que darle tiempo a la preparación, o sea, a nuestros cursos y todo, porque hay que estar en entrenamiento constante. Es parte de ese del trabajo. Quien nos ha dado su confianza, gracias a Dios, han estado muy satisfechos con los trabajos que hemos hecho. Tal es el caso que ha habido veces que luego no descansamos, gracias a Dios, porque pues, se va dando el trabajo, Pati. Y hoy ya sabemos que es más fácil con Pule. Oye, pues muchas gracias, Tony. Y mira, yo creo que todo lo que compartiste es de mucho valor para todas las personas que están aquí conectadas. Y algo bien importante es que entre ustedes se compartan tips y todo lo que puedan. Admirarse, Tony, admirarse. Entre detalladores a veces veo que andan ahí con roces. No, admírense. Yo la verdad siempre lo he dicho y es admirable nuestra labor. La verdad, ¿por qué echarnos tierra entre nosotros? Al contrario, podemos apoyarnos. Yo sigo mucho a Luis, que trabaja en The Detail Warriors. Yo sigo mucho a amigos que están en Colombia, amigos que están en Chile, a un amigo que está, o sea, vaya, tenemos conexiones en todos lados. Por ahí el amigo Jesse también de Tijuana, pero, o sea, vaya, vamos haciendo como conexiones muy, muy netas. Tan así, Patty, que tenemos la oportunidad de haber trabajado con mi amigo Miguel Villalbazo de Autotecnica, quien también le mando un saludo si me está viendo. Y he trabajado con un amigo que se llama Mauro Godi Taylor, también le mando un abrazote a mi carnal. Él no escucha, pero igual le voy a mandar por texto que le mandé saludos, porque pasa, ¿no, Pati? Amigos que se han ido sumando en el camino, tal es el caso de Jorge Ortiz, con quien hemos detallado. ¿A qué voy con esto, Pati? ¿Por qué te menciono estos nombres? Porque se vienen proyectos con amigos que se van conociendo en el social media. Por ejemplo, Pati, tengo un proyecto personal con Jesús de Severos Car Detail. Queremos ir a Brasil, Pati, con nuestros talleres de México y hacer en el Detail Fest de Brasil 2021, porque no nos vamos a arriesgar a ir ahorita. Sí queríamos ir ahorita, pero no, pero el tema de la contingencia, queremos ir el próximo año a ir ahí al Detail Fest de Brasil y poner la bandera de México en Brasil, así de, miren, aquí estamos, nosotros somos detalladores de autos, es lo que se pretende, Pati. ¿No? Bien, pues cuando vayan a hacer eso, por favor, me tienen que contactar porque vamos a hacer un enlace en vivo. ¿Qué les claro parece? Que sí. Ya le dije al Jesús, le dije, ¿sabes qué, Chuy? Vamos a agarrar un cochinito y le vamos metiendo lana, porque no va a salir nada barato ir a Brasil, hermano. Exacto. Y es parte de lo que te digo, Pati, de ir haciendo amistades, de verdad, claro. que tenemos colaboradores, amigos que dicen, güey, Tony, yo pensé, eras bien payaso, güey. No, güey, aquí somos hermanos. Es más, no tienes compound, ven por un litro, cabrón. Ay, muy bien. Tony, fíjate que vas a tener ya que te des la oportunidad, porque hay muchos comentarios, para que terminando la entrevista y tú tengas el tiempo, ahí hay dudas, algunas personas que están comentando, para que pues ahí se les dé una... Es una contestación, ¿no? Porque tienen dudas y quieren consejos de parte tuya. ¿Cómo ves? Claro que sí, Pati, claro pues que sí. Muchas gracias, Tony.
Yo espero volverte a entrevistar con, podemos a lo mejor algún tema y ya, con el auto que tengas ahí para que los chicos vean cómo haces el trabajo. No sé, algo que quieras cerrar y comentarles, algún consejo importante que tú consideres para los chicos que te están ahorita viendo. No, pues muchas gracias, Pati, por la oportunidad. Gracias a Pulex. Antes que nada, la gratitud a todos ustedes y por los temas que se están viviendo ahorita. Hay clientes que tienen lana y viajan mucho. Y pues por temas de lo que se está viviendo ahorita, pues no olvidar usar guantes, cubrebocas, gel antibacterial, Lysol, porque hay que cuidarnos. O sea, el hecho de que estemos trabajando ahorita no nos hace irresponsables. Al final de cuentas, yo creo que si trabajamos con responsabilidad, llegar a casa y quitarte toda la ropa, bolsa, ¿por qué? Porque tu familia te espera. Cuidarnos bien ahorita en tiempos difíciles de COVID, que Dios quiera que ya esto pase pronto, y si no, aprender a adaptarnos. Gracias, Pati, nuevamente, de verdad, no sabes, estaba súper nervioso, muchas gracias, se fue dando la charla muy padre. Gracias, Pulex, les recomiendo Pulex, de verdad, métanse a la página, hay muchas herramientas, y Pati, de verdad, encantado de esta charla y gracias a Dios que se dio todo esto, Pati. Tony, en ningún momento te vi nervioso, ¿eh? Quiero que sepas. Muy no te creas, claro. De los nervios jamás los vi. Espero una nueva entrevista, la vamos a organizar y hay que ver qué tema, incluso si los muchachos, los chicos aquí detalladores que están conectados les gustaría algo y más adelante generamos una. ¿Cómo ves? Claro que sí, Pati, encantado de la vida. Es más, preparamos un panel, lo lijamos, le hacemos okay, todo. Me gusta. Ahí nos peleamos con el panel. Ok, me gusta, lo planeamos. Bueno, pues muchas gracias y pues saludos a todos. Saludos. Saludos, Pati. Bye. Bye.